Tratado del Purgatorio, Santa Catalina de Génova. Toda la pena que sea precisa. Y si fuera presentada ante Dios un alma que aún tuviera una hora por purgar, se le infligiría con ello un gran daño, todavía más cruel que el purgatorio, pues no podría soportar aquella suprema justicia y suma bondad. Y además sería algo inconveniente por parte de Dios. Esta pena intolerable afligiría al alma cuando viese que la satisfacción suya, ofrecida a Dios, no era plena, aunque solo le faltara un abrir y cerrar de ojos de purgación. En efecto, antes que estar en la presencia de Dios no del todo purificada, preferiría arrojarse al instante en mil infiernos, si pudiera tomar esta elección. Miseria de la ceguera humana ante estas verdades. Ahora que veo claramente estas cosas en la luz divina, me viene ganas de gritar con un grito tan fuerte que pudiera espantar a todos los hombres del mundo diciéndoles: ¡Oh miserables! ¿Por qué os dejáis cegar así por las cosas de este mundo, que para una necesidad tan importante como en la que os habéis de encontrar no tomáis previsión alguna? Estáis todos amparados bajo la esperanza de la misericordia de Dios, que ya dije es tan grande, pero ¿no veis que tanta bondad de Dios va a haceros juicio por haber actuado contra su voluntad? Su bondad debería obligaros a hacer todo lo que Él quiere, pero no debe daros la esperanza de cometer el mal impunemente. La justicia de Dios no puede fallar, y es preciso que sea satisfecha de un modo u otro plenamente. No te confíes, pues, diciendo: yo me confesaré y conseguiré después la indulgencia plenaria, y al momento me veré purificado de todos mis pecados. Piensa que esta confesión y contrición, que es precisa para recibir la indulgencia plenaria, es cosa tan difícil de conseguir que, si lo supieras, tú temblarías con gran temor y estarías más cierto de no tenerla que de poderla conseguir.